Tras el éxito de los desembarcos en Normandía y Provenza, y mientras los alemanes se baten en retirada desde el sur de Francia, los aliados se plantean su siguiente paso. Eisenhower propone un avance general sobre un frente que iría desde Bélgica a la frontera suiza con el objetivo especial de alcanzar el puerto de Amberes. Montgomery prefería avanzar rápida y directamente en una única dirección, hacia el corazón de Alemania. Finalmente, tras ser aceptado el plan norteamericano, el 26 de agosto Montgomery con el segundo ejército británico y el primero canadiense cruzaba el Sena al oeste de Rouen y sorprendía a lo que quedaba de un ejército alemán que resistía ante los canadienses al oeste de la ciudad y que al final se retirará en desorden. Los británicos llegan a Miens el 31 de agosto y luego superan a Ras y Lille bordeando a los alemanes de la zona de Calais. Mientras tanto, los norteamericanos penetran en Bélgica entre Mons y Lille. El 1 de septiembre los canadienses se resarcen de la derrota de dos años antes ocupando Dieppe, pero el puerto quedó destruido, por lo que los aliados debieron seguir utilizando el lejano puerto de Cherburgo. En el este, Patton iba hacia el Mosela ocupando Verdún y tocando Metz sin ocuparla. La falta de combustible y la llegada de refuerzos alemanes le obligó a detenerse. Por su parte, los alemanes procedieron a reorganizar sus tropas, conscientes de la amenaza aliada sobre las fronteras de Alemania. Von Rundstedt disponía todavía de más de 25 divisiones, aunque debían cubrir un frente de más de 600 kilómetros. La esperanza de Hitler se centra en la llegada del invierno y en poder aguantar el empuje aliado, confiando en la resistencia de la línea Siegfriedo. En total se reunirán unos 135.000 soldados y otros 30.000 más entre paracaidistas y otras unidades. A primeros de septiembre, los británicos cruzan el Escalda y conquistan Bruselas y Amberes. La resistencia alemana se desmorona y consiguen penetrar en Holanda. Las fuerzas alemanas en Calais y Dunkerque quedan aisladas, mientras los norteamericanos ocupan Namur, cruzan el Mosa y tienden hacia Sedan. Los prisioneros enemigos se cuentan por decenas de miles. Un nuevo impulso lleva a los aliados hasta Maastricht el 17 de septiembre. Por el sur, los norteamericanos toman Nancy y poco más tarde entran en contacto con las fuerzas aliadas provenientes de Provenza. Con ello se formaba ya un único frente que iba de Suiza al Canal de la Mancha. Más hacia el norte, los norteamericanos penetraban en las ardenas francesas y belgas en dirección a Aquisgrán, aunque se vieron frenados en su progresión por la resistencia alemana. La solución planteada por el mando aliado es una vasta operación aerotransportada por detrás de la línea Siegfriedo, la toma de Argen. A mediados de septiembre de 1944, los aliados elaboran un plan para caer tras las líneas alemanas en Holanda, con una amplia maniobra que requería la toma de puentes y pasos estratégicos. La mayor operación aerotransportada de la historia, denominada en clave Market Garden, tenía por objetivo lograr el control sobre el paso del río Val, en Nimega, sobre el canal Wilhelmina en Eindhoven, sobre el Lech, en Argem, y sobre el Mosa, en Grave. El 17 de septiembre, la división 82 norteamericana aterrizó sin dificultades y logró conquistar los puentes del Mosa y del canal Mosa-Bal, pero encontró una obstinada resistencia en Nimega. También la división 101 pudo tomar fácilmente el área de Indoven. La mayor respuesta la sufrieron los británicos en la zona de Arnhem, pues la niebla dificultó enormemente la acción y una unidad acorazada alemana consiguió aislar a las fuerzas enemigas. Solo un batallón consiguió adentrarse en la población y llegar a la cabeza del puente, que queda aislado. Un día más tarde, un contraataque alemán neutralizó el intento americano de controlar el puente de Nimega. El día 19, las vanguardias del 30 Cuerpo Británico enlazan en Nimega con los paracaidistas americanos, logrando mediante un ataque combinado conquistar el puente un día después. Sin embargo, su posterior intento de avanzar hacia el norte y enlazar se vio impedido por la resistencia alemana, al tiempo que las tropas nazis emprendían un terrible ataque contra el perímetro defensivo de Argen para evitar la llegada de refuerzos. El día 21, las tropas británicas que defienden el puente son aniquiladas mientras que el resto de la división forma un perímetro defensivo al oeste de la localidad. La llegada de paracaidistas polacos al sur de Argem y el esfuerzo del 30 cuerpo británico resultan inútiles en su intento de enlazar con la primera división británica que está siendo masacrada. El 26 de septiembre los paracaidistas británicos que quedaban eran evacuados. Se había ocupado Nimega, pero no Argem. La operación había sido un fracaso y restó mucha rapidez al avance aliado. Hacia el 15 de septiembre de 1944, los aliados controlan ya la práctica totalidad de Francia y Bélgica, excepto las áreas de Calais y Dunkerque. La operación Market Garden, aunque ha sido un fracaso con respecto a los objetivos fijados, permite ampliar la línea de frente en Holanda hacia el 30 de septiembre. Por su parte, los nazis concentran todas sus unidades disponibles en el frente occidental con el objetivo de defender el avance aliado sobre Alemania. Sin embargo, Runstedt, al mando de los ejércitos B de Model y G de Blaskowitz, apenas puede contar ya con la línea Siegfriedo y muy pocos medios tanto materiales como humanos. El 2 de octubre, los norteamericanos realizan un intento de conquistar Aquisgrán, aunque solo el 21 se puede llegar a controlar parte de la ciudad, siendo detenido el avance por la falta de combustible y municiones. Model consigue reforzar más la frontera alemana y bloquear el avance aliado hacia el sur del Ruhr. Tras esto, los norteamericanos se volvieron hacia Bélgica y Holanda. Durante el mes de septiembre habían sido pequeños los progresos en la limpieza del Escalda, controlado por los alemanes. El 6 de octubre, los canadienses de Crerar atacaron el estuario, defendido por divisiones alemanas veteranas. Solo un mes después, con la colaboración de comandos franco-holandeses, conseguían ocuparlo tras sangrientos combates, al tiempo que los ataques británicos lograban ampliar la línea de frente. En el este, Patton lanzaba entre el 8 y el 18 de noviembre una ofensiva muy costosa en material que le permitió cercar Metz y emprender un ataque sobre el Sarre. Más al sur, los norteamericanos ocupaban Lorena y los franceses de Delatre rebasaban los montes vosgos y conquistaban Belfort. El 21 entraban en Milhouse y un día más tarde en Estrasburgo, sin poder reducir por el momento la bolsa de Colmar. Francia había sido conquistada en tres meses gracias a la superioridad material y organizativa aliada. La ruptura de la línea Siegfriedo convenció a los alemanes de que era necesario dar un golpe de efecto si querían evitar la invasión de Alemania por las tropas aliadas. Algunos mandos, como Rumstedt y Model, plantearon una acción reducida, sólo con el objetivo de sacar a los aliados del río Roer. Sin embargo, una vez más se impuso la opinión de Hitler, partidario de plantear un ataque masivo en el área de las Ardenas, lo que abriría el camino hacia Amberes y permitiría abrir una brecha entre los aliados se habían podido reunir poderosas fuerzas de calidad aceptable, dotadas con bastantes vehículos, carros y aviones. Se disponía de 34 divisiones, 28 de ellas para la ofensiva de las Ardenas y 6 para un ataque en Alsacia a producirse algo después. Para realizar el ataque se formaron tres ejércitos. El sexto acorazado SS, de Sepp Dietrich, debería rodear Lieja y alcanzar el puerto de Amberes en las ardenas centrales el v ejército acorazado de manteuffel atravesaría las líneas americanas namur y Dinan y llegaría a bruselas uniéndose al sexto ejército en amberes por último el séptimo ejército de brandenberger operaría sobre el mosa entre luxemburgo y Givet. además se añadieron tres operaciones subsidiarias previstas para tres días después de la operación principal la toma de maastricht la conquista de breda y finalmente la reconquista del norte de alsacia sin embargo, el gran objetivo de la ofensiva pasaba por romper las líneas aliadas en las Ardenas. Para desarrollar la gran ofensiva alemana en las Ardenas, Hitler estableció bajo el mando de Model un total de 28 divisiones agrupadas en el sexto acorazado SS de Dietrich, el quinto ejército acorazado de Manteuffel y el séptimo ejército de Brandenberger. Se trataba en definitiva de una fuerza poderosa con un número aceptable de carros, vehículos y aviones. La ofensiva alemana comprometía de lleno al primer ejército americano, al mando de Hodge, y al tercero, de Patton, aunque será el octavo ejército de Middleton quien reciba la descarga principal. En total, el ataque alemán se desarrollará a lo largo de un frente de 136 kilómetros, entre Bonsau y Echternach. El 16 de diciembre de 1944 se desencadena la ofensiva. A las 5.30 horas, dos mil cañones bombardean a los norteamericanos, tras lo cual carros e infantería rompen las líneas aliadas. La sorpresa es total. El avance alemán se produce inmediatamente después a lo largo de toda la línea de frente. El 18 de diciembre los alemanes ya habían logrado abrir una gran brecha que llegaba a los 100 kilómetros de ancho al sur de Seinvid y rodeaba Bastogne, las únicas posiciones defensivas americanas organizadas en el amplio sector central del frente. En el resto del frente, la penetración alemana proseguía imparable, provocando la retirada de los defensores. El 21, los ataques se concentraron en la zona de Malmedy, al tiempo que se obligaba a retirarse a los defensores de saint se ocupaba Ufaliz y Senvibert y se superaba Bastogne sin ocuparla. El 25 de diciembre la ofensiva alemana logra su máximo alcance. A pesar de repetidos intentos, Bastogne, sin embargo, no pudo ser tomada. Los hombres de la 101 aerotransportada aguantaron diversos envites alemanes. Cuando los alemanes se preparaban para un nuevo asalto, Patton atacó por el sur y consiguió aliviar la presión sobre los sitiados. El día 23, un aprovisionamiento desde el aire les permitió rechazar un nuevo intento alemán. La resistencia americana en Bastogne dificultaba el avance general alemán, por lo que el alto mando decidió emprender un asalto definitivo. Sin embargo, el 26, cuando se produjo un nuevo intento, los alemanes encontraron ante sí a las tropas de Patton que pusieron fin al asedio. En la cuña de Dinant, los alemanes habían ocupado Rochefort, pero no la propia Dinant. Tras una batalla de dos días, los norteamericanos forzaron a los alemanes a volver a Rochefort, sin combustible y con grandes pérdidas. Por otro lado, una mejoría del tiempo permitió a la aviación aliada atacar sin descanso a las columnas alemanas, destruir sus líneas de aprovisionamiento y apoyar sus propios ataques y contraataques. A partir del 1 de enero de 1945, Bastogne, donde estaba Patton, hubo de sufrir nuevos ataques que progresivamente fueron perdiendo empuje. Una ofensiva general en todo el frente por parte de los aliados hizo que los alemanes desistieran finalmente de tomar la localidad, debiendo concentrarse en mantener sus posiciones defensivas. A pesar de ello, el avance aliado logró controlar Jufalitz y situar bajo su fuego la carretera Bastogne-Jufalitz-Lieja. Model temió verse atrapado y solicitó a Hitler realizar una retirada ordenada, quien se la concedió. Así, el 8 de enero, la batalla de las Ardenas, el último intento alemán por detener a los aliados en el frente occidental, se da por concluida. La ofensiva de las Ardenas fue la última oportunidad alemana de frenar el ataque aliado por el oeste. Puestos a la defensiva, los mandos alemanes apenas pueden evitar que el 16 de enero de 1945 Montgomery lance a los americanos sobre Jufalís y avance en el día 4 de febrero hasta el río Roer. El 9 del mismo mes cae la resistencia alemana en la Bolsa de Colmar. El frente seguía ahora una línea que prácticamente coincidía con la frontera alemana entre Holanda y Suiza. Sin embargo, la línea Siegfriedo permanecía todavía intacta, salvo en el río Roer, aunque el próximo avance sería ya hacia el interior de Alemania. En poco más de seis meses toda Francia, Bélgica y media Holanda habían sido liberadas, mientras que en el frente oriental la preocupación alemana había de centrarse en detener la ofensiva generalizada de los soviéticos. Los días del tercer Reich, el Reich de los mil años, tocaban a su fin.